Amigos, en este momento vamos a platicar con la chef Gillian Gil Guzmán, de nacionalidad cubana, pero bueno, ya también ahora adoptada por el pueblo de Argentina. Gillian, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Se nota la buena vibra que está llevando a cabo en esto que es el cierre de la séptima edición del Congreso Internacional de Gastronomía y Turismo Oaxaca 2015, auspiciado por el IWU. Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de la difícil labor de ser juez de repente. Estuvimos presentes en lo que fue la final de la Copa Estudiantil, de la segunda Copa Estudiantil Internacional Oaxaca 2015, donde diferentes equipos de varias nacionalidades, pues bueno, estuvieron compitiendo, presentando algunos platillos preparados en ese momento con nosotros. Nos enteramos con elementos sorteados para después, pues bueno, ser expuestos ante pues, ustedes, los jueces, los profesionales con una gran trayectoria, obviamente para brindarles una crítica constructiva y ayudarlos en su formación. Sí, en realidad la primera instancia del concurso fue con platos ya armados por ellos e ingredientes que ellos mismos eligieron. Y la segunda parte, que fue como la eliminatoria, estuvo a cargo de elementos sorpresas, donde se le daban tres elementos básicos para preparar sus platos distribuidos según ellos querían y el resto podían elegir de una amplia mesa que estaba dispuesta para ellos. Así que bueno, fue un concurso reñido porque en realidad son estudiantes que vienen con diferentes niveles y eso hace como un poco más compleja la elección. Pero la verdad que es importante remarcar el tema de la disposición a participar. O sea, a comprometerse. Ya cuando uno participa, más allá de que gane o que no gane, significa la disposición, significa el pertenecer a una actividad que es como esto, que es un congreso, donde se lleva adelante la reafirmación de la identidad y de los valores de la gastronomía mexicana. Muy bien, amigos de Lobby, en este momento nos encontramos con Camilo y con Freddy, quienes conforman el equipo ganador del segundo lugar de lo que fue la final de la Copa Estudiantil Oaxaca 2015, evento que formó parte de la séptima edición del Congreso Internacional de Gastronomía y Turismo aquí en Oaxaca. Freddy, cuéntanos un poquito, ustedes originarios de Mérida, Yucatán, un estado pues bueno, relativamente cercano a Oaxaca, ¿cuáles son las principales diferencias gastronómicas que pudiste apreciar en tu primera visita a la ciudad? Ok, lo que podemos apreciar a simple vista es el empleo de la carne de cerdo, como fue empleado en nuestro primer platillo para pasar eliminatoria. Nosotros hicimos la parte del pork belly conocido internacionalmente, aunque allá en Mérida lo conocemos como pagnac. Esta viene la parte pegada a la costilla, que es toda la parte del castacán, el cual lo cocimos junto con una salsa de papaya con chile habanero, un puré de ibe frito en manteca, y con su toque de frescura que le da lo que es el cilantro. Decidimos hacer como un dulce de papaya para nuestro postre junto con el chocolate blanco y hacerle una reducción de anís. Posteriormente a la pierna de portero la marinamos, se le desglosó, se marinó y posteriormente la metimos al horno. Para nuestra entrada decidimos hacer una ensalada con el mango, junto con mango y prosciutto. Y pues fue una experiencia muy, muy agradable, de verdad. Luis Antonio, platícanos un poquito, ¿cómo es pues bueno, llegar a Oaxaca, ustedes originarios de Morelia, Michoacán, y coronarse precisamente como los ganadores de esta Copa Estudiantil 2015 Oaxaca? Bueno, pues muy padre la verdad, en lo personal es la primera vez que visito la ciudad, vine a lo del congreso y pues muy padre, teníamos muchas ganas de ganar, de hacerlo bien, y pues resultó al final como queríamos. Y pues muy padre, muchos aprendizajes, algunos errores, críticas constructivas y todo, pero pues muy bien. Felicidades. Rodrigo, platícanos un poquito para las personas que están viendo el programa. Ya vieron pues bueno, parte de los platillos, vieron parte pues bueno, de lo que fue la presentación, los notamos pues bueno, un poquito nerviosos. Cuéntanos cuáles fueron los elementos que ustedes utilizaron y cómo fue esa adrenalina, esa emoción de pues bueno, compartir con estos chefs que ya tienen una trayectoria impresionante y que pues bueno, obviamente les dieron la crítica constructiva, les dieron por ahí pues bueno, también algunos detalles para mejorar. Cuéntanos tu experiencia, pero primero pues bueno, la descripción de los platillos, por favor. Sí, bueno, en la primera etapa del concurso lo que hicimos fue de entrada, un taco de camarón al cual le pusimos un gel de agua y manto, un cremoso de aguacate con mayonesa y ajo, y el camarón estaba empanizado con charales y relleno de queso doble crema con hoja santa. Wow, perdón, ¿esta receta es original de ustedes o la retomaron de algún momento de sus estudios? No, de hecho fue como toda idea nuestra.
nosotros armamos unas propuestas y bueno, hubo una eliminatoria en el colegio en el que estamos estudiando y bueno, fuimos seleccionados. Entonces seleccionamos un platillo de Luis Antonio y uno de mi autoría y entonces bueno, fusionamos esos dos y hicimos un menú.